está, me diste tu calor. Tú me llamas, oigo tu voz. Tú me das tremenda y amor. Tú me llamas, oigo tu voz. Seguiré tus pasos, quiero más. La misa de hoy la vamos a ofrecer por las siguientes intenciones. En acción de gracias a la Virgen de Luján, por varias gracias recibidas, a San José, a San Antonio de Padua, a San Benito, a San Expedito, a Santa Rosa de Lima y a San Martín de Porres. En acción de gracias a la Virgen Santísima y a Jesús, Divina Misericordia, por una intención a San José, también a la Santísima Virgen, por las almas del purgatorio, por las intenciones de la familia de pie, por el eterno descanso de Santiago Sediari, Alfredo Pacheco Sierra, Beatriz Adamo de Toyo. Muy especialmente hoy, en el día de San Andrés, rezamos por la comunidad de San Andrés de Giles, aquí de nuestra diócesis, por el Padre Norberto y toda su feligresía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabemos a Dios nuestro Señor. Gloria a Dios en las alturas, que la tierra tenga en paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Oremos. Dios de gloria y majestad, te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés, a quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, sea ante ti nuestro perpetuo intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios,
vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura, el que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo dice Isaías: Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no lo han oído? Sí, por supuesto, por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Palabra de Dios. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. En su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy celebramos esta fiesta en honor de uno de los apóstoles, San Andrés, que es llamado, como bien se proclama en el Evangelio, es llamado con su hermano Pedro en esta pesca milagrosa, cuando Jesús les pide si le facilitan la barca para poder predicar desde la orilla a tanta gente que quería escucharlo. Y además de poder predicar, los pescadores fueron pescados, en ese sentido, y fueron pescados para la causa divina, porque Dios sabe muy bien cómo llegar al corazón de cada uno. Qué lindo lo que dice la primera lectura, cómo la fe va comprometiendo. San Pablo dice, ¿no es cierto?, que uno tiene que creer y anunciar, el que proclame que Jesucristo es el Señor y lo crea en su corazón, es decir, que lo incorpore a su vida o que su vida la ponga en las manos del Señor, ese transformará su vida. Por eso San Pablo habla acerca de la fe como un compromiso. Nosotros no podemos solo decir, no podemos simplemente relatar acerca de una persona, sino verdaderamente poner la vida en las manos de esa persona que es Jesucristo. Esa es la verdadera fe. La fe, como también dice el apóstol San Pablo, la fe sin obras es una fe muerta, y las obras van manifestando la profundidad de la fe. Por eso mismo, también a medida que nosotros vamos creyendo, vamos conociendo el mensaje de Jesucristo. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante que uno tenga una formación religiosa, que profundice en el catecismo, que pueda leer, que pueda conocer la vida de los santos. Hay tantas historias contadas de personas que realmente han creído y han vivido, y esa vida los ha llevado a la santificación, a llegar al honor de los altares. Y tanto es la fe, tanto compromete la fe, que en este caso en San Andrés estamos celebrando un mártir, de los más comprometidos, porque dieron su vida en testimonio de aquel a quien siguieron. Miren la fuerza del llamado de Jesucristo, cuando les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres, yo los haré herederos del cielo. No les dijo a los apóstoles que iban a perecer, ¿no es cierto?, o a ganar la corona de gloria con el martirio. Por eso lo celebramos de rojo, por la sangre derramada en testimonio de la fe. Porque también el Señor, cuando nos va llamando, nos va preparando, va despacito haciéndonos madurar. Hay que tener cuidado con aquellas conversiones que de la nada la persona después quiere salir a comerse el mundo por el anuncio, porque tiene que tener cuidado que no se termine desilusionando. La verdadera conversión es la que paulatinamente uno va perseverando, va pasando por momentos, a veces momentos de crisis en la fe, momentos de compromiso, momentos de esplendor, momentos donde uno cada vez está más convencido. Por eso también tiene una gran importancia la misa diaria, porque es el alimento diario de la fe. No es una repetición, no es venir simplemente a gastar una hora de la vida, es venir a encontrarse en el Señor. Y esa comunión que hago, esa participación de la misa, esta oración que nosotros hacemos, oración de intercesión por los vivos, por los difuntos, este conocimiento del Señor,
así es como nosotros también vamos profundizando la fe. Así fue Andrés, desde que dejó las redes, la barca, lo empezó a seguir a Jesús, desde que escuchó, desde que vio, ¿no es cierto?, la gente que estaba escuchando la prédica del Señor y que tenía hambre, ¿no es cierto?, y lleva al chiquito ese que tenía cinco pescados, que tenía los panes y los pescados para la multiplicación. Fue viendo cómo Jesús fue curando, cómo fue enseñando, cómo fue perdonando los pecados, cómo resucitó a Lázaro. Y no solo eso, sino la gracia infinita de ver a Jesús resucitado. Ayer el Evangelio también era muy lindo y se hablaba acerca de cuando Jesús le dice: ustedes son bendecidos, porque ustedes no tienen idea, le dice a los seguidores, ustedes no tienen, a los 72 discípulos, ustedes no tienen ni idea lo que están viendo. Muchísimas generaciones querrán ver esto y ustedes son los privilegiados. También, y esto para nosotros que tenemos, imagínense nosotros respecto de los del Antiguo Testamento, ¿cuántas cosas tenemos? Tenemos la comunión, tenemos un cuerpo doctrinal como es el credo, tenemos la vida de los santos, tenemos los sacramentos, tenemos tantas cosas para poder santificarnos. Por eso, hoy nos encomendamos en San Andrés, o a San Andrés, que es alguien que es una de las columnas de fe de la Iglesia. Fíjense, el templo también manifiesta esta fe apostólica. Las seis columnas, las doce, seis de cada lado, que son los que sostienen la fe de la Iglesia. Que San Andrés, con su testimonio, con su valor para dejar todo y seguirlo al Señor, para dejar sus pobres seguridades humanas, que eran sus redes, su barca, y seguirlo con su hermano al Señor, también nos dé la gracia necesaria a nosotros para poder seguirlo. Y sobre todo, que podamos seguir a Dios en las dificultades. Porque cuando nos va bien, aunque a veces también hay personas que cuando les va bien se olvidan de Dios, pero cuando nos va bien, a veces es más fácil creer que cuando nos va mal. Cuando nos va mal, a veces nos aferramos por desesperación. Que nosotros podamos tener una fe pareja, que creamos firmemente en las buenas y en las malas, en los momentos de esplendor, en los golpes del espíritu, cuando nos sentimos muy comprometidos, sentimos la fe en nuestro interior que verdaderamente nos quema, como también cuando nos agarra la rutina y entramos en esos letargos de la fe. Que podamos en todos los momentos seguir al Señor, que Él sea nuestra fuerza y de ese modo, como dice también la lectura, la primera lectura, poder confesarlo, es decir, saber quién es Jesucristo y vivir, seguir sus pasos, vivir de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Quiero estar, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso, te pedimos que aceptes estos dones presentados en la fiesta de San Andrés y sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de cuidar, de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito tú eres entre los hombres, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los obispos que cuidan de tu Iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, de su esposo San José, de los apóstoles, en especial San Andrés en su día, y de todos los santos. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
has venido a la orilla, van buscando sabios de ricos, tan solo quieres que yo te siga. Oremos. Esta sagrada comunión nos fortalezca, Señor, para que compartiendo la cruz de Cristo a ejemplo de San Andrés, podamos vivir con Él en la alegría, en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en la novena en honor de la Virgen, de la Inmaculada. Muy especialmente, ¿no es cierto?, nos toca, porque la imagen original de la Virgen de Luján es una Inmaculada Concepción. Por eso vamos a hacer esta oración y hoy especialmente rezamos por los jóvenes para que sintiendo el abrazo maternal de la Santísima Virgen María puedan encontrar caminos que los lleven a realizar plenamente sus sueños. Oremos. Padre, fuente de la vida y del bien que nos has regalado en la Virgen María, especialmente aquí en Luján, a una mujer creyente, modelo de fe, de esperanza y de amor, en cuyo corazón manso y humilde, puro y limpio, encontró lugar tu palabra. Te pedimos que en esta novena
en preparación para el día de la Inmaculada Concepción, nos regales siempre tener como ella los ojos fijos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y nos consagramos a la Virgen y le decimos: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Todo lo que queremos bendecir lo levantamos para que quede bendecido. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, estos objetos, muy especialmente sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. María, tú eres Madre de los que hemos dejado Padre y Madre, por seguir la llamada del Señor. Ayúdanos, oh Madre, a llevar